Amigos, ya estamos aquí en esta edición de Festival del Terror 2021. Ahora sí nos tocó un día bastante lluvioso, pero va muy acorde a la temática. Así que ahí les voy a enseñar las mejores casas del terror de este festival y todo lo que nos vamos a encontrar. Así que, acompáñame. Comenzamos nuestro recorrido por las atracciones del terror y recuerda que algunas son totalmente nuevas. Empezamos con el hospicio. ¿Te atreves a jugar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Son solo niños abandonados en un hospicio que tienen miradas inocentes, piernas rizas y no tienen alma. Escape Zombie. Están de regreso y esta vez llegan más agresivos que nunca. Su mente no está con ellos, pero su hambre y su instinto sí. Y tú tienes todo para convertirte en su próxima presa. La prisión. Atrévete a conocer a los prisioneros con los que realizaron experimentos que los convirtieron en humanos altamente agresivos. Ellos harán todo lo posible para escapar y hacer que tú tomes un lugar. No van a salir con vida. Se quedarán. El culto a la llorona. ¿Logras escuchar ese llanto? ¿Lo escuchas de lejos? Tal vez deberías voltear. Puede estar más cerca de lo que te imaginas. No dejes que te atrape. Hotel siniestro. Hospédate en este hotel de lujo. Se incluye servicio a la habitación, la mejor comida y, claro, muchos ruidos de noche que no te dejarán dormir. Y tal vez alguien aparezca en tu habitación. ¿Podrás pasar la noche aquí? Fobias. Hace años, un científico recreó las peores fobias de las personas en diversos cubículos. ¿Podrás resistir tú tus más grandes fobias a tener un contacto?
Licántropos. ¿Sabes cuando hay luna llena? Deberías pensarlo mejor, porque puedes encontrarte con criaturas que por una maldición son mitad humano y mitad lobo, y que buscan saciar su hambre de carne humana. La morgue. Hay lugares en donde es mejor no acercarse. Si te atreves, entra a la morgue abandonada, pero debes estar consciente que podrías hacerle compañía a estos cuerpos que aquí reposan. ¿Te atreverás a entrar? Del terror. Recuerda que puedes venir y comprar tus accesos en internet, y también recuerda que no hay desfile este año, así que si lo estabas esperando, no va a haber. Aquí te dejamos toda la información de Cineflex aquí en la cajita de comentarios, y cuéntanos cuál fue tu atracción favorita. Y también recuerda que yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido de este tipo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Subimos material interesante todos los días.